Ahora, mija, quítale todo para que te vayas enseñando. Cuando seas grande, mija, y quieras hacer tu mosle de camarón o de pescado, de cualquier pescadito, tú puedes ir a comprarlo, porque realmente nosotros no tenemos el árbol. Vas con las señoras y así como yo lo voy a preparar, tú te tienes que enseñar para que el día de mañana tú puedas prepararlo también. Y hasta te van a preguntar, ¿quién te enseñó? Mi abuela. Esta comida es muy antigua, es de los antepasados. Antes lo preparaban con camarones de río, bobo de río, pero ahorita pues como ya no hay, pues lo vamos a preparar aunque sea con camarón cristal y una truchita. Que uno como mujer todo el tiempo tenía uno que estar en la cocina. Que los hombres eran para el campo y ya nosotros la cocina. Por eso, como decía mi suegra, nosotros las mujeres no valemos. Dice, porque todos los días hacemos lo mismo, nunca adelantamos. Dice, y el hombre no. Dice, porque el hombre, dice, hoy va a un terreno, lo termina de chapear, pues ya se vio lo que adelantó. Siempre nos dicen que no valemos por lo mismo de que nosotros no adelantamos con nuestro trabajo. Todos los días es lo mismo, hacer de comer, lavar, planchar, barrer, esperar al esposo con la comida, las tortillas, y al otro día es lo mismo. Vamos a ayudar, vamos a apoyar a la persona y ya ahí mismo pues uno se va uno fijando porque hay que ser acomedidos. No, nomás voy a ayudar y me voy a sentar y ahí voy a estar sentada. No, hay que ponerse las pilas y a ver qué van a hacer o qué falta. O lo voy a traer, lo voy a conseguir. Pero, o sea que también hay que poner algo de nuestra parte, de ir viendo qué es lo que se necesita y estar checando a las personas mayores qué tanto le ponen, qué es lo que le echan. Eso se le nombra de ser una tlacualera y pues de ahí va uno aprendiendo. En nombre sea de Dios, que se multiplique para que todos mis hermanos coman. En nombre sea de Dios.